Cámara. How did I get down here? You're acting aggressive because you drank too much alcohol. Want to get the old magic back? Join the club, honey. You in here is not having sex. I'm not old. What's your name? Fat Amy. You call yourself Fat Amy? Yeah, so twig bitches like you don't do it behind my back. Action! Who the hell are you? Parker. I was 18 when I got married. But it was not love. Who is that, Jack? I'm looking for the office of Ward Jansen of the Miami Times. Prefiero arrepentirme por haber hecho algo que por no haber hecho nada. Ana Karenina. Bienvenidos a La Lata, damas y caballeros, niños y niñas, Lata fans, amantes del cine, gente que disfruta ir a ver una película o tal vez aplicar el cine en casa. Esto es La Lata, donde hablamos del cine en tu idioma. En este momento aparece el menú interactivo para que le des clic y tomes el atajo a lo que más te interese o bien te lo avientes de corridito. Dale clic, lo que quieras, cuando quieras. A la hora que quiera. Y arrancamos. El fin de semana pasado vivimos una fiesta del cine súper intensa. Sí, porque se dieron muchos premios, los Óscares y los Razzies, también conocidos como los anti-Óscares. Los expertos premiaron lo mejor y lo peor del año. Comencemos con lo peorcito. La gran ganadora de lo peor del año fue Amanecer Parte 2, la culminación de la saga de Crepúsculo. Ganó peor película, peor actriz, peor actor secundario, peor pareja en pantalla, pedofilia, peor reparto en pantalla, peor director y peor secuela, nada más. Ganó en total 7 premios anti-Oscar o premios Razzies. Por ahí también tuvo lo suyo Rihanna como peor actriz de reparto y el señor Adam Sandler, que ya es clientazo de estos señores, como peor actor. Y ahora hablemos de lo bueno, porque este año el Oscar estuvo súper repartidito. Yo solamente le atiné a 11 categorías y empaté con Chema Solari. En primer lugar quedó arroba Vanessa Monchis y en segundo lugar quedó el señor Hiotz y ya después Chema y yo en tercer lugar. Pero en general creo que los Oscars fueron bastante justos. Ahí les van algunos de los resultados. Mejor película, Argo. Mejor actor, Daniel Day-Lewis. Mejor actor de soporte, Christoph Waltz por Django Desencadenado. Mejor actriz, Jennifer Lawrence por Los Juegos del Destino. Mejor actriz de soporte, Anne Hathaway por Los Miserables. Mejor película animada, Valiente. Mejor director, el señor Ang Lee. Mejor soundtrack o mejor canción original, la señorita Adele. Mejor corto animado, Paperman. Y mejor guión original, el señor Quentin Tarantino por Django sin cadenas. Estos fueron los ganadores de las principales categorías. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustaron estos premios? Oigan, y no se pueden perder los premios alternativos que damos aquí en La Lata a lo mejor del cine en el año. Sí, Las Latas 2013. Este próximo sábado vamos a publicar el especial con todos los ganadores. Obviamente los resultados fueron gracias a ti que votaste en el Facebook oficial de La Lata por el que más te latió. Ahí pusimos las encuestas, tenemos los resultados y el próximo sábado con muchos invitados especiales vamos a dar las latas completas. Por si te perdiste la transmisión en vivo, ahí te las vamos a poner. Abrumadora victoria con más de 1,000 votos. La lata de este año de mejor villano va para Bane. No pudo venir. Lo encarcelé en París. En París, Cuaro, Michoacán. ¿Tú eres Batman? Batman. ¿Te encogiste o así ese efecto de la cámara? Es un efecto de la cámara, yo creo. Oigan, si les gusta este rollo del cine, yo creo que una muy buena oportunidad para ver películas que de repente no tenemos chance de ver en el cine normal o que la quitan luego o que todavía no llegan, son los festivales de cine. Y vienen, están ahorita algunos, y vienen otros que yo creo que les van a rayar. Por ejemplo, del 21 de febrero al 3 de marzo va a estar el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para decirlo en pocas palabras, la FICUNAM. Aquí lo mismo te topas con cine clásico que con cine contemporáneo. Pueden checar todos los detalles en www.ficunam.unam.mx. Y finalmente les quiero platicar que el fin de semana me lancé a Puebla porque se inauguró el Foro Mexicano para el Cine Nuevo, también conocido como el Nobel. Este va a estar del 23 de febrero al 24 de marzo. Habrá foros de análisis, exposiciones y nuevas películas del cine mexicano. Obviamente, todo relacionado con el cine nacional. Aquí una probadita de cómo nos fue por allá. Lola, la trailera. ¿Cómo estás? Hola. El cariño de la gente. Oye, qué bonito, ¿no?
Eres así como nuestro Chuck Norris, pero en mujer y en mexicano. El video del evento completo lo publicamos el martes pasado. Acá abajo en la descripción te dejo la liga donde le puedes dar clic y vas a encontrar todos los detalles de este festival, incluido el tributo y homenaje que le hicieron a las mujeres del cine mexicano. Ana Luisa Pelufo, Rosa Gloria Chagoyán, La Tongolele, etcétera, etcétera. No te lo pierdas. En la descripción te dejo la liga para que le eches un ojo. What do you do? I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. But above all, I am a man, just like you. Desde hace una semana en cartelera ya puedes encontrar The Master. Esta nos muestra la historia de un tipo de la Marina de los Estados Unidos que acaba de retirarse y ya se incorpora a su vida de civil. Está en busca de su lugar en la vida, lo único malo es que es súper agresivo y alcohólico. Básicamente es un desmadre. Un día se topa con un escritor interpretado por Philip Seymour Hoffman, quien está desarrollando una filosofía que claramente representa a la cienciología. Este personaje del maestro utiliza a Joaquín Phoenix como una especie de conejillo de indias para experimentar con él a través de interrogatorios y técnicas psicológicas. If we are not helping him, then it is we who have failed him. Perhaps he's past help. Or insane. Lo bueno, la actuación de Joaquín Phoenix le valió su nominación al Oscar por este personaje, y neta que está cañoncísimo. Construyó un personaje físicamente muy complicado de interpretar. Así habla con la boca chueca todo el tiempo, es encorvado y además es broncudo y explosivo. Gran trabajo del señor Joaquín Phoenix. Además es interesante descubrir algunas de las bases de la cienciología, una forma de vida, algunos lo consideran una religión muy de moda actualmente, sobre todo ahí entre la banda de Hollywood. Aquí hace una crítica de forma muy fina, y ya sabemos que Philip Seymour Hoffman es uno de los mejores actores que existen actualmente. Obviamente también lo nominaron como mejor actor de soporte, igual que la hace de su esposa Amy Adams. Ella también estaba nominada como mejor actriz de reparto. Lo malo, es una película aburrida, la neta pesadona por momentos. Digo, depende de qué tanto interés tengas en este tema, ¿no? Lo raro, el inicio de la película, digamos los primeros 15 minutos, es una cinta que tal vez tú piensas que va hacia un lado. Es extraña, es como difícil de descifrar qué rumbo va a tomar. Pero pasando ese tiempo ya como que todo empieza a agarrar forma y entramos ya de lleno al tema. Ahora vamos con las películas que se estrenan este fin de semana. Este fin de semana llega de todo un poquito. ¿Qué les parece si comenzamos con una buena dosis de acción? El señor Jason Statham llega con Parker. Most importantly, if you say you'll do something and you don't, do it! Make sure you regret it. Parker trata de un cuate que se dedica a temas truculentos, a negocios no lícitos, y lo contrata para hacer un trabajito, para robarse una lana, pero al final le juegan una mala pasada y lo sacan de la repartición del botín. En ese proceso lo medio matan y el güey se super encabrona, entonces ahora llevará a cabo su venganza, encontrará a estos brothers y se cobrará lo que es de él. He's alive. Parker's dead. You shot him, right? Lo bueno, pues ya saben, es una película de Jason Statham, o sea, lo hemos visto N cantidad de veces con el mismo personaje, pero sigue funcionando. Muchos madrazos, coreografía, sangre, el güey neta aquí sufre, lo vamos a ver más madreado que nunca, yo creo, pero la neta es que es una acción que ya es un clásico el señor. Aparte es chistoso porque practica los acentos tejanos, ¿no? Él sabemos que es inglés y hace un acento tejano, entonces también le mete un poquito de actuación. Eso es raro en una película de acción. Daniel Palmer, San Antonio, Texas. Lo malo, sale Jennifer López. Digo, la vamos a ver en paños menores. Eso está chido, ¿no? Pero la neta es que su personaje como que sobra un poco. De repente lo metan ahí a la mitad de la película y tiene una participación, digamos, importante, pero pues como que, como para qué la metieron, como que le hicieron ahí el favor. Lo raro, Jason Statham se ve idéntico desde hace 15 años, ¿no? Lo vimos en Snatch, fue como la primera película, no, un poquito antes, de hecho, en Two Smoking Barrels,
también de señor Guy Ritchie, ahí lo mete y lo vemos exactamente igual. Igual de calvo, igual de mamado, y en la misma situación. Es un actor que ya lo conocemos cómo es que hace su chamba, sin embargo, aunque algunos podrían decir que siempre actúa de sí mismo, pues la taquilla dice que está chido. Seguimos con lo nuevecito, con lo calientito, con lo recién salido del horno y que llega a las pantallas de nuestro país. ¿Y cómo no va a estar calientito y super hot si salen las chiquillas de Notas Perfectas cantando con los mismísimos ángeles? Shorty, get down, good lord. Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, got game by the pound. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up, baby. Un concurso anual de grupos a capela cada vez ha cobrado mucho más popularidad. Era tarde, yo que te perdí, let's meet me, yeah, que desmadre. La competencia se hace entre grupos de diferentes escuelas, pero en una escuela que hay pues muchas voces muy privilegiadas, se han hecho dos grupos, uno de puras niñas y otro de puro tornillo. Ambos son rivales. Los hombres han dominado los últimos años, es por eso que el grupo de las chicas tendrán que encontrar a nuevas voces para integrarlas al grupo y pues dar ese do de pecho y poder estar otra vez en los primeros lugares. Tal vez la clave esté en una nueva chavita que llega a la escuela, con nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. This is a list of all of the songs that we have ever performed. There's nothing from this century on here. It's not enough to be good, we need to be different. Our goal is to get to the finals. How are we paying for regionals? A bikini car wash is definitely out of the question. No, Aubrey, I'm like super good at bikini car washes. Lo bueno, todas las niñas están hermosas, empezando por Anna Kendrick, la protagonista. ¡Ay! Ella va en claro ascenso en su carrera. Los vatos son simpáticos y cantan chido. Obviamente la mayoría de las voces que ustedes escucharán es doblaje sobre las voces originales de los actores. Pero la neta es que los que se hayan encargado de este rollo canten súper chido, unos arreglos musicales bien bien fregones, la música se escucha genial. Lo malo, tal vez algunos hayan visto los cortos y dirán, ay, es algo como Glee, pero nah. Esto neta tiene más ondita, no son tan tetos como los de la serie. Lo raro, el personaje de Rebel Wilson sale de todos los estereotipos que hemos visto en el cine. Sí, es la gordita chistosa, pero su personaje se burla de ella misma. What's your name? Fat Amy. You call yourself Fat Amy? Yeah, so twig bitches like you don't do it behind my back. Empezando porque ella misma se hace llamar la gorda Amy. Sí, y además en su personaje también le construyeron un rollo que trae cacheteando las banquetas a muchos galanes. Es una gordita con toda la actitud, muy bien escrito este personaje. Oigan, tuvimos una premiere exclusiva VIP de La Lata y para ganarte tu lugar en ella tuviste que habernos mandado un video cantando a capela. Y estos son algunos de los grandes artistas que nos llegaron. Obviamente lo que cuenta aquí es el sentimiento. Blackbird fly. Eres sirena, oigo tu canto y no quisiera. Porque tú eres lo que yo daría lo que fuera. I know you've never loved the sound of your voice on tape, you never want. Yo no me doy por vencido. Piel con piel, mi corazón se me desarma. No hay nadie como tú, mi amor. Hoy todo cambió. Pues ha seguido otro camino. También este fin de semana se estrena otra que ya les había platicado, que se llama Cirque du Soleil, Mundos Lejanos. Hace ya varias semanas les dijimos que se iba a estrenar, pero por motivos que desconozco, se fue atrasando. Pero ya este fin de semana va a estar en Cinépolis, 15 días solamente, así que aplíquense. ¿Qué les parece si recordamos lo que dije en aquel entonces sobre la película para que se pongan al tiro? Everyday life can sometimes seem ordinary. All you have to do is step inside. Y para terminar con los estrenos, tenemos otra que se llama Ana Karenina. You know Count Vronsky long? He's a rich, good-looking cavalry officer. Dance with me.
Es una película donde nos muestran dos historias de amor que se desarrollan de forma paralela. Por un lado está Ana Karenina, que como lo dictaba la tradición de la época, se casa muy joven con un hombre recto y respetable. Todo estaba muy estable hasta que un día se encuentra un brother, un tipo que como que le empieza a mover aquí todo lo movible. Se enamora de otro, pues. Ahora el chiste es saber qué hará con todo eso que siente durante una época y una sociedad que el adulterio es súper mal visto, es como una sentencia de muerte. ¿Sacrificará todo por esas maripositas en el estómago? Por otro lado está un enamorado bastante decente que quiere conquistar a una chavita súper linda, pero que la neta, él a ella no le llena el ojo del todo. ¿Podrá el destino dar un giro a su favor? I love you. Why? Can't ask why about love. Lo bueno, la película se podría definir en una sola palabra: hermosa. Todo tiene una estética perfecta. El vestuario, el maquillaje, el peinado, los colores y la coreografía de salón, perfectamente bien montado. Además, el concepto que manejan es único. Todo sucede dentro de un teatro. ¡Todo! El escenario, las butacas, los palcos, el espacio que hay tras bambalinas, todo se empieza a adaptar y a hacer como una especie de metamorfosis para dar paso a diferentes locaciones. De repente se transforma en un salón de baile, de repente se transforma en un como una especie de hipódromo, en una oficina, en un cuarto, en una casa, en unos pastizales, en una estación de trenes. Está impresionante cómo manejan todo esto de rollo para que logre estar dentro de este lugar, que es un teatro, como les comento. Oigan, y mencioné que ganó el Oscar como mejor vestuario. Lo malo, o sea, sí es como una película para niñas, la neta. Eso es lo bueno para las mujeres, pero igual para los hombres que no les guste tanto la cursilería y el drama de los protagonistas, pues entonces tal vez no les llame tanto la atención. Lo raro, creo que es una película dificilísima de hacer, como si hubiera alguna fácil. El caso es que técnicamente creo que está cañoncísima, pero la neta no la valoraron tanto. Prueba de ello es que se estrena en nuestro país hasta ahorita. En Estados Unidos ya fue hace como 3 meses y hasta ahora llega a México y pronto a Latinoamérica. Is your paper boys? Mm-hmm. What are they gonna do for us? Deputies say they found the sheriff's body at 6 a.m. But it was the way he was killed. That's what makes everyone assume it was you. Estas son imágenes de la película Paperboy, que fue parte de la selección oficial del Festival de Cannes y que tiene un elenco de primer nivel, pero es una extraña combinación: Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Zac Efron y John Cusack. You don't know him. You don't know that. Hillary ain't so bad, and I'm not so good. I've got another side. Trata de dos periodistas de Miami que regresan a su pueblo para investigar una historia de la cual quieren escribir. La posible inocencia de un asesino que se escribe cartas con una lobuki del pueblo. Que la neta es súper calenturienta. Al parecer, todos y cada uno de los personajes que aparecen aquí tienen secretos y lados oscuros y no muy agradables, que poco a poco los iremos descubriendo durante el desarrollo de la cita. Ya tiene un buen estrenada en Estados Unidos, así que creo que será muy difícil que llegue a los cines en México. Pero si ustedes quieren ver, chamaquitas, al señor Zac Efron en calzones, esta es su oportunidad. Y si ustedes quieren ver a Nicole Kidman en un papel muy zorresco y retorcido, pues también aquí está su chance. ¿O qué tal al John Cusack que se le va un tornillo? Aquí también está. Así que búsquenla online o pídensela en uno de estos lugares que venden o rentan películas. Ha llegado la opción del cine en casa para que la renten o la compren. Les estoy hablando de la última película de James Bond llamada Skyfall. I want to meet your employer. Be careful what you wish for, Mr. Bond. James Bond. Una película donde vemos de nuevo a Daniel Craig interpretando a un James Bond en una película llena de madrazos, guamazos, persecuciones, sangre, intrigas, explosiones. Esta vez se tendrá que enfrentar a un villano encarnado magistralmente por el señor Javier Bardem. Y aparte es un gran villano, es gay, ojete, inteligente y con un pasado super twist. Ustedes lo irán descubriendo. Bien festejados los 50 años de James Bond en el cine con esta película, señoras y señores. Ahí se los dejo para que la renten la compra. Los engañé, ¿por qué? Porque les voy a regalar, mira, lo que tengo ahorita en mis manos es el sencillo de Adele, sí, el que ganó el Oscar. Esta canción se ganó el Oscar como mejor canción original, así que ustedes se la pueden llevar. Tenemos 5 de estos, y no solamente eso, tenemos
3 Blu-ray y 2 DVDs de Skyfall. ¿Cómo te ganas todo esto? Métete al Facebook oficial de La Lata. Acá abajo en la descripción te dejo la liga, le das clic. Y durante el fin de semana te voy a poner la trivia para que te ganes ya sea el DVD, el soundtrack o el Blu-ray de Skyfall. Oigan, y ya entrados en estos temas de los regalos, adivinen qué. Hermosas Criaturas sigue mochándose con los Latafans. Tenemos estas camisetas, una como las que estoy usando. Tenemos 5 de estas de Caster Obscuro. Caster, a los que no han visto la película, es la forma en que le llaman dentro de la cinta a las brujas o a los brujos, ¿no? Te puede ser Caster Luminoso o Caster de Obscuridad. Señoras y señores, tenemos 5 de cada una. Tenemos para niña y para hombre, para caballero, Caster Luminoso, Caster Obscuro. Aquí está un tono mucho más cookies. Para las niñas, sí, señora, sí. Todo esto podría ser tuyo si te metes al Facebook oficial de La Lata y pues participas en nuestras trivias que vamos a publicar durante el fin de semana. Y no solamente eso, también tenemos este dije de Hermosas Criaturas que obviamente ustedes ya saben de qué se trata. Es más, lo voy a echar como paquete, como parte de estas. Así que métete al Facebook oficial donde vamos a poner todos los detalles para que seas uno de los ganadores de las camisetas o los dijes de Hermosas Criaturas. Oigan, y ya que estamos aquí entrados, resulta que me acaban de aventar mis amigos de Universal esta almohada de mamá junto con esta cobijita para la noche. Sí, qué lindo, qué tierno, recordando esta historia de terror. Mamá, tenemos 2 paquetes de estos de almohada y de una sabanita. Sí, señoras y señores, también podría ser tuyo entrando al Facebook oficial con la misma dinámica. ¿A ti te gusta tu cojín? ¿Quién le gusta el cojín? Ten un cojín. Y no solamente eso, también nuestros amigos de Universal nos mandaron este morralito que incluye una bufanda y una boina de colección de Los Miserables. Sí, tú te la podrías ganar. Esto también podría ser tuyo para que... No, bueno, te vas a sentir en Europa, caray. Esto también lo tenemos para ti en el Facebook oficial de La Lata. Abajo en la descripción te pongo la liga. ¿Quieres que nos mochemos más contigo? Pues órale, va. Resulta que tenemos también algunos pases, 10 pases dobles para la premiere de Oz el Poderoso. Sí, protagonizada por James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams y Rachel Weisz. Va a ser este domingo 3 de marzo a las 11 de la mañana. Y van a poder ustedes escoger entre diferentes cines. Tenemos a Coxpa, tenemos Satélite, tenemos ¿cuál más? Polanco, Perisur. Ahí están varias opciones, así que métanse al Facebook oficial de La Lata. Esta cinta nos narra cómo llegó Oz al mundo de Oz, precisamente. Antes de que fuera esta gran figura de los cuentos de Dorothy, él tuvo su pasado. Y también nos narra la historia de las brujas, que tal vez ustedes no conocían. Y si te parece poco, rematamos con 15 pases dobles para la premier de Jack, el Cazagigantes. Esa va a ser el próximo jueves 7 de marzo a las 8 de la noche. Todo en Plaza Universidad, protagonizada por Ewan McGregor y Nicholas Holt. También basada en un cuento clásico. ¿Se acuerdan el de Jack y las habichuelas mágicas? Bueno, aquí es Jack, el Cazagigantes. Y como no da toda más regalos que Santa Claus, pues también tenemos regalos de Duro de Matar 5 que sigue en cartelera y sigue rompiendo madres el señor John McClane. Tenemos este juego de naipes, ahí con algunas perforaciones de balas. Y este porta iPhone que también puede servir como cartera. Y junto con eso también tenemos el póster oficial de Duro de Matar donde sale John McClane y Jack McClane. Así es, tenemos 5 paquetes de estos, de póster, de porta iPhone y de naipes de Duro de Matar 5. Y estuvimos dando durante el fin de semana una trilogía del Señor de los Anillos, versión extendida, pero tenemos otra para ti. Así que todos estos regalos que te acabo de decir del cine y demás, métete al Facebook oficial, le pones like, suscríbete, es lo único que te pedimos a cambio, porque nos gusta vivir el cine contigo. Sí, señoras, sí, señores, ya estuvo bueno. Vámonos que aquí espantan, yo soy Alex Montiel, pásenla chido y nos vemos en el cine. ¿Sabías que James Franco tomó lecciones de magia con un ilusionista profesional de Las Vegas? Esto como parte de la preparación para interpretar al personaje principal de Oz el Poderoso.